El ato inicia haciendo nosotros pan de bono, lo vendíamos tienda a tienda en las calles de Tuluá. Un gran ejemplo de emprendimiento, tenacidad, persistencia y dedicación es para la comunidad tulueña y para las empresas de la región, doña Ligia Carvajal de Bravo. El esposo me dijo, mija, vamos comprando mucha leche, vivo por aquí en estos potreros, vivíamos allá en el barrio, donde sobre el barrio El Príncipe, eso eran potreros, pura, una era la hacienda Lusitania. Y me dijo, pues cómpratela que yo la ordeño. Y compramos la primera paquita y empezamos a ordeñar y nos dio para mojar el pan de bono. Y vimos que era rentable también tener la vaquita, entonces empezamos a comprar cada mes con la utilidad del pandeo, compramos una vaquita. Las teníamos ahí sueltas y las encerramos a dormir ahí en el solar de la casa, donde en este momento es concentrado el ato, donde funciona la fábrica. Y así fuimos llegando hasta que completamos cierto número de vacas y las teníamos ahí en los potreros, en las lotes que hoy es el barrio El Príncipe. Y el dueño de esa propiedad nos la dejó encerrar, no nos cobró nunca un peso por el alquiler. Pero llegó el día que lo obligaron a urbanizar y nos dijo, bueno, llegó la hora de que van buscando por dónde llevar las vacas, cómprense en una tierrita, usted verá qué van a hacer, pero ya me obligaron, tengo que urbanizar esto. Y ella se puso a la tarea. Y empezamos aquí, estamos actualmente, compró las dos primeras placitas. Y así, y cuando ya en esas dos placitas empezamos a sembrar pasto de corte para llevar para Tuluá para darles picadito a ellas allá. Esta matrona lleva marcada la actitud y mentalidad visionaria que ha hecho de Lácteos El Hato una familia, empresa y punto de referencia regional, nacional e internacional, con la reciente visita del programa El Mundo del Campo, emitido por el canal RCN, y que destaca los grandes trabajos de colombianos luchadores que generan desde el campo una ventana de progreso que en el caso de la empresa familiar de doña Ligia se ha sostenido durante más de 50 años. Pues en primer lugar la leche, el queso era más o menos barato y que yo no pagaba personal, yo misma lo hacía y el esposo lo repartía. Entonces toda la utilidad quedaba para nosotros, no pagábamos personal, sino que nosotros mismos hacíamos el pan de bono. Doña Ligia recalca el papel fundamental de su familia para el crecimiento y desarrollo de la empresa. Y todos ellos nos han contribuido, hemos sido muy bien correspondidos por los hijos, porque todos se han encarrilado en el mismo negocio. Y a raíz de eso es que hemos podido crecer esta empresa. Porque ellos han sido solidarios con nosotros, ellos no se han ido a trabajar a otra parte, sino que han seguido con nosotros y tenemos los dos almas, tenemos la fábrica. Y para mover el producto montamos dos puntos de venta donde se distribuye el alimento, drogas y sus productos de molinería y de maíz y de todo eso. Y todos han trabajado en lo propio, todos han trabajado ahí, la única es la ginecóloga, que ella no trabaja con nosotros, pero mantiene pendiente de todo y criticando lo que está mal hecho. Sus hijos son su más grande orgullo y motivación, pues según dice doña Ligia, nunca la han defraudado, por el contrario, siempre han aportado tanto su dedicación como sus conocimientos a beneficio de este gran sueño y legado familiar. La dicha que más he sentido yo es, como le digo yo, que ninguno de mis hijos me ha defraudado y me siento realizada por eso. Porque todos mis hijos nos respondieron. Todos son profesionales. El mayor es ingeniero industrial. La que sigue estudió administración de empresas. La otra es obtenista. La que sigue de Martica es Edgar, el que maneja el establo. Estudió economía. Le sigue Lucía, que estudió veterinaria, es médica veterinaria. Negocio que inició con la fabricación y venta de pan de bonos, lo que hoy por hoy ha dado forma a concentrados, puntos de distribución y Prolácteos El Hato. Además, el apoyo y respaldo de los grandes almacenes de cadena ha fortalecido su marca e imagen. Pues se trata más o menos de lo que estamos aquí hablando. ¿Cómo nació El Hato? ¿Cómo surgió Concentrados El Hato? ¿Cómo surgieron los almacenes El Hato? ¿Cómo surgió el Prolácteos El Hato, que es donde procesamos la leche
que producimos en el establo. Entonces, a raíz de la leche, de darle precio a la leche, montamos los lácteos, yogures, cumes, pasteurizamos la leche, hacemos avena y pusimos este punto de venta aquí, que gracias a Dios Tuluá nos respondió porque tuvimos muy buena acogida. Siempre pensé que me iba a ir bien. Esta frase refleja el optimismo y la fe que se han convertido en el motor de muchos aspectos de su vida. Doña Ligia siente que a sus 80 años el ato les ha dado muchas satisfacciones. Nos satisface eso, que Tuluá nos respondió a los deseos que nosotros sentíamos por crecer esto, por hacerlo y por a ver, que hubiera un punto donde Tuluá pudiera venir a comerse un mecato sabroso. Porque ese mecato lo aprendí yo de las viejitas tías de mi mamá. Ellas toda la vida hicieron la mejor nochebuena que se comía en Tuluá, era la que hacían ellas. Y le hacían la nochebuena a todos esos ricos en Tuluá. Ellas eran las que hacían toda nochebuena. Y tenían una tiendita, al frente están ahora las empresas municipales. Ahí tienen una tiendita ahí donde vendían de todo eso. Y yo con otros íbamos allá y yo veía hacer las cosas, una cosa, y yo veía ver y fui aprendiendo. Y cuando ya puse yo este punto, pues ya ellas se habían muerto. Pero quedaba una hermana de mi mamá que vivió toda la vida con ellas. Y ella fue la que me enseñó a hacer los bizcochuelos, me enseñó a hacer las tortas. Y casi todo lo que se vende aquí me lo enseñó a hacer ella. Una hermana de mi mamá que era la única que quedaba de todas ellas. El ato les ha dado muchas satisfacciones. Pero la más grande de ellas es haber forjado un negocio familiar sólido que siempre ha sido factor de unión determinante entre todos sus colaboradores. Pues no sé, pues para mí, que aquí todo lo manejan la familia. Aquí gente particular no es sino una secretaria. Y eso que saca secretaria está es en concentrados el ato. Guarda la pureza de tu cielo, adorado en reliquia colonial. Lo que uno hace con amor, con gusto y cierta satisfacción, le sale bien. Y tiene uno ese pesimismo de que la cosa me va a salir bien y ese optimismo para las cosas. Y yo nunca pensé que me iba a poner a hacer una cosa y me iba a salir mal. No, yo siempre pensaba que me iba a salir bien. Nunca pensé que me iba a vivir mal. Yo siempre pensaba, no, ese negocio, eso nos va bien, decía yo a Edgar. Hagámosle que eso nos va bien. Y gracias a Dios, todo lo que iniciamos, lo tenemos actualmente. No, pues con muchísimo gusto. Yo esto lo hago más que todo para que la gente vea que no hay necesidad de tener plata para empezar, sino ganas de trabajar y querer hacer las cosas y tener un porvenir para los hijos. Enseñarlos a trabajar honradamente y tener perseverancia. No picar aquí, picar allá, no, hay que tener perseverancia, que por cualquier cosita me rindo, no hay que rendirse. Hay que salir adelante, buscarle la compa al palo, como dice el dicho. Bueno. Có sữa tươi Vinamilk nguyên chất 100%. Yo tomo leche. Se nota, ¿no? Salud.
eres quien siempre soñé. Te miro y no puedo creer. Solo te quiero abrazar. Ay, déjate acariciar. Y es que tú eres la luz que llena mi juventud. Tomando 4 vasos de leche fresca al día, tienes todas las de ganar. Solo te quiero abrazar, ay, déjate acariciar. Porque tú eres la luz que llena mi juventud. Eres quien siempre soñé, te miro y no puedo creer. Solo tú. Leche fresca, tú me brindas la frescura natural. Solo lo mejor tú eres para mí. Leche fresca, solo tú, solo tú, solo tú. 4 vasos de leche fresca al día te ayudan a crecer fuerte y saludable. Leche fresca, tú me brindas la frescura natural. Solo lo mejor tú eres para mí. Leche fresca. Drink your milk, kids. I don't want milk. Milk's for babies. Yeah, babies. Oh, yeah? Well, I happen to know that milk helps build strong bones. So drink up. Well, Mr. Miller told me he never drinks milk. Look at him. Yeah. Hey, kids. Oh, that's not good. Milch. Echt stark. Siempre en Loncoleche hemos seleccionado rigurosamente la calidad de las materias primas para darle lo mejor a usted y a su familia. Y lo seguiremos haciendo.
Leche, yogur, repostería. Mmm, deli. El Hato produce bienestar vía el aeropuerto Farfán en Tuluá o a través de cadenas de supermercados nacionales.